y sobre todo que la pobreza, la vulnerabilidad y las peores condiciones tienen cara de mujer. De mujer. Entonces, cuando entendemos que esta relación entre mujeres y hombres es lo que tenemos que cambiar, es lo que tenemos que transmitir también a nuestras hijas e hijos. Aquí hay una relación de desigualdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la crianza, en el día a día? Fomentarles pequeñas cosas para que puedan cambiar las dinámicas que tienen, ¿no? ¿Cómo encaramos con nuestra niña, con nuestro niño, el tema del feminismo sin llamarlo así? Como en acciones cotidianas. Lo que está pasando con el lenguaje es que es un lenguaje que se ha apoderado del mundo masculino porque es el referente. Entonces las mujeres no somos un referente de prácticamente nada. Incluso todas las investigaciones en el deporte y demás se hacen a partir del hombre, varón, blanco. Sino que vamos a poder construir mundos mucho más felices al final. Y mucho más emocionalmente estables, que eso es uno de los grandes retos en esta sociedad, la salud mental también. Pues sí, tristemente a veces nos tenemos que ir a los extremos para después llegar a este punto medio donde conciliemos. Yo sí no quisiera que mi hija pasara nunca por eso y agradezco enormemente cada marcha, agradezco enormemente estos espacios. Voy a seguir empujando y fomentándolo a full porque quiero un mejor mundo para mi hijo y para mi hija. Y quiero que mi hijo sea un papá a toda madre. Y no quiero, nunca se me va a olvidar, Cintia, que me decía, es que yo no quiero que mis hijos sean unos inútiles. O sea, yo necesito que recojan, que hagan la cama. Que... Y Cintia ha educado a sus hijos, fíjate, desde un lugar súper feminista. Sí. Y eso que la abruma hablar del feminismo. Pero lo ha hecho. Porque me voy a leer, porque yo me conozco y entonces ya mis hijos ven a una niña y corren. Pero lo has hecho muy bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mamá con Tenis. El día de hoy tenemos un tema sasasazo que es complejo, que es amplio, pero traemos a una experta. Criar en el feminismo. ¿De qué se trata y por qué es una obligación casi casi hoy en día en este mundo pues un poco más rosa? Para eso está Valentina Barragán, que es maestra en políticas públicas con perspectiva de género. ¿Y qué queremos las mamás con tenis? Educar de manera libre de estereotipos para una sociedad más igualitaria. Y desde el nido, desde la raíz, es nuestra responsabilidad criar. Yo viendo el nido y yo viéndole su vientre. Desde el nido. Bienvenida, ay, gracias, bienvenida Valentina. Gracias. Me encanta estar aquí y compartir con ustedes esta charla. Oye, está bien interesante porque sabes que hemos aprendido y hemos escuchado tantas cosas, tanta tendencia que la crianza respetuosa, la consciente, ahora escucho yo la feminista y le digo a Oda, ¿pero qué es eso? O sea, ¿cómo existe la crianza feminista? ¿Y en qué, y de qué va? ¿O desde cuándo está? ¿O...? Ya estaba y no supimos cómo se llamaba. Exacto. Platícanos, Valentín. Yo creo que ya estaba y no sabíamos que así se llamaba, pero no está peleada con otras crianzas. Algo que es bien importante saber es que no, la crianza positiva o cualquier otro tipo de educación no está peleado con esto. Okay. Lo que quiere decir la crianza feminista es mirar que las relaciones entre las personas, entre hombres y mujeres, tienen una jerarquía y un poder en el que asigna a los hombres como lo valioso, lo importante, y a las mujeres como lo subordinado, lo invisible y lo doméstico. Entonces, hablar de una crianza feminista es hablar de estas relaciones desiguales que son asimétricas y que lo que queremos es que se vuelvan igualitarias. Igualitarias y no solamente en tanto te trato igual que un hombre, porque no queremos ese parámetro. Al contrario, queremos equilibrar la balanza y que cada una de las personas con sus diferencias pueda tener las mismas oportunidades de desarrollarse. En el caso de las mujeres somos las que menos oportunidades tenemos. Entonces, por eso una crianza feminista tiene que ver con cómo vamos a impulsar a nuestras hijas e hijos para un mundo más igualitario el día de mañana. Sí, porque la verdad es que creo que también se ha desvirtuado un poco el término de feminismo. Y se ha polarizado. Porque, no, a mí me dices feminismo y yo digo, no, pues es que como yo tengo puros hijos hombres, ¿no? ¿Cómo voy a educar a mis hijos en el feminismo? Pero es porque tengo totalmente desvirtuado el concepto. Exacto, exacto. Porque
El feminismo en realidad es una mirada, es un movimiento político, social, cultural, pero nos atraviesa a todas las personas. Okay. Porque no se trata de que ahora nosotros queremos la supremacía, nosotras como mujeres queremos entonces gobernar y queremos mandar, no. O sea, sí, pero no. O sea, pero sí como queremos. Todos. O sea, queremos llegar a esos espacios, por sí. supuesto, porque siempre han sido espacios de hombres, pero no en términos de sobajar a las demás personas. Uh-huh, exacto. Entonces, el feminismo se trata de abolir las discriminaciones, entender las diferencias entre las personas y sobre todo que la pobreza, la vulnerabilidad y las peores condiciones tienen cara de mujer. Entonces, cuando entendemos que esta relación entre mujeres y hombres es lo que tenemos que cambiar, es lo que tenemos que transmitir también a nuestras hijas e hijos. Aquí hay una relación de desigualdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la crianza, en el día a día? Fomentarles pequeñas cosas para que puedan cambiar las dinámicas que tienen, ¿no? Y es igual de los dos lados, ¿no? Por ejemplo, hace poco, que creo que ya te platiqué, que unas niñas llevaron al colegio a los niños y les dieron unos dulces que venían de Estados Unidos que son extra picantes, pero nunca les dijeron qué era, ¿no? Entonces le dijeron, mira, pruébalo, está muy padre, no sé qué. Y entonces uno de los niños fue al hospital porque no podía parar de vomitar porque se le irritó el esófago. O sea, fue algo fuerte, ¿no? No fue. Sí, que escaló. Y escaló y la escuela dijo, ay, las niñas se van a disculpar. Pero la verdad es que yo lo veo como mamá de niños. Es que si hubiera pasado diferente, si hubieran sido los niños los que les dan a las niñas el dulce y les provocan una úlcera, hubiera sido y hubiera escalado más. O sea, no hay una igualdad de ninguno de los dos lados. No, y tienes toda la razón. Y siento que la escuela lo manejó mal. Tienes toda la razón, no hay una igualdad. Y nos damos cuenta porque la mayoría de los hombres, a través del machismo, que el machismo son las prácticas cotidianas que refuerzan que los hombres están encima de las mujeres. Uh-huh. Y este machismo se puede manifestar de muchas maneras, simbólica, cultural, física, emocional. Entonces ya tenemos esta ideología, ¿no? Uh-huh. Un poco permeada, que le podemos llamar la ideología de género, uh-huh. Donde sabemos que son la mayoría de los hombres los que bajan, discriminan o mantienen a las mujeres en un nivel menor, o sea, como que los ven de arriba. Uh-huh. Sin embargo, puede haber muchos casos donde hay excepciones. Entonces, ¿cómo medimos estas excepciones? ¿Cómo vamos a tratar a los niños ahora? No podemos culpar a todos los niños. Yo tengo un hijo varón y no podemos decir, ah, es hombre, entonces es malo. No. A ver, uh-huh. ¿Cómo vamos a empezar a crear entornos? O es niña y por eso es buena. Exacto. Entonces exacto. Te doy un dulce que te hace mal. Ay, pero era una niña. Pídele perdón. Claro. Pide perdón. Entonces a mí eso me hace demasiado ruido porque entonces no hay una igualdad de ninguno de los dos lados. O sea, uh-huh. ¿Qué tanto estamos? Sí estamos logrando algo bien padre las mujeres porque sí hay más visibilidad, por lo menos sí. Hay espacios donde lo estamos hablando que antes era como ni pensarlo. Pero también hay una parte en que a los hombres los estamos dejando pues bien mal. También yo tengo la sensación, teniendo hombre y mujer en casa, que no es algo que se pueda arreglar a lo mejor en las próximas dos generaciones o que se pueda erradicar el machismo por completo y que muchas luchas se ganaron yéndose al extremo. Uh-huh. O sea, sí entiendo que tenemos que empezar desde nuestro microcosmos, que es la familia, a educar a nuestros niños y niñas que ellos van a ser juzgados y van a ser contratados en empresas y van a ser tratados según sus acciones, pero que no tenga que ver, digamos, con su género. Creo que todavía falta para llegar ahí. Uh-huh. Y a lo mejor se están yendo al otro extremo y creo que tienes toda la razón. Pero se están yendo al otro extremo en los últimos 8 años versus cuántos años llevamos de patriarcado injustificado. O sea, ¿cuántas veces no saliste a la calle? A lo mejor estamos ahorita en el... ¿Cuántas veces no saliste a la calle con una falda y te sentiste insegura por usar una falda? ¿Cuántas veces no saliste sola en la noche y te sentiste amenazada? ¿Cuántas veces no pasaste enfrente de una construcción y te chiflaron y te sentiste vulnerada? Entonces, no estoy justificando, pero sí creo que estamos como en esta vorágine de cambios donde a lo mejor sí se está polarizando, pero que tiene un sentido y que nosotros desde nuestras casas tenemos que enseñarles a nuestros niños y a nuestras niñas con el ejemplo y con información, cómo sí y cómo no. O sea, dicen que el ejemplo arrastra, uh-huh. Y creo que nosotros tenemos que ser el ejemplo.
¿cómo encaramos con nuestra niña, con nuestro niño, el tema del feminismo sin llamarlo así, como en acciones cotidianas, por ejemplo? Pues hay muchísimas estrategias, pero creo que la primera es, y creo que la más importante. Tú que eres maestra, ¿qué le dices a tus hijos? Para todas las mamás es decirnos a nosotras mismas que importamos. Que nosotras como mujeres importamos, importa nuestro tiempo, nuestro trabajo. Sí. Y entonces así mismo decirles a nuestras hijas e hijos, tú importas, no importa que a pesar de o en condición de, no, tú eres una persona importante por el hecho de existir. Y esta persona importante por el hecho de existir tiene derechos. Y estos derechos tenemos que pelearlos y hacer que se apliquen, porque de nada sirve que estén ahí en el papel si no se aplican. Entonces ese es como que el principio, mirarnos a nosotras mismas como yo soy importante, no me voy a disculpar por trabajar, no me voy a disculpar por perseguir mis sueños, la culpa ya sabemos esa culpa porque también soy importante. Y en la medida que podamos transmitirle ese primer paso a nuestras hijas e hijas, pues también van a sentirse valiosas e importantes. Ahora, acá es medio truculento porque el nido es el principio. Sin embargo, la sociedad también está permeada de muchas prácticas culturales. Entonces, muchas veces nos quieren culpar de todas las mamás. Ah, tu hijo es machista porque tu mamá no supiste criarlo. No lo educaste. Y la verdad es que no es necesariamente así. No es así, salen a una sociedad donde para sobrevivir los niños se tienen que golpear, bien lo decías hace rato, tienen que demostrar ciertas prácticas que no son correctas, y en las niñas también para sobrevivir tienen que comenzar a hacerse mucho más sumisas o más tímidas o no atreverse a hacer cosas como quizá el deporte, donde hemos sido excluidas mucho tiempo, ¿no? Donde yo estoy bien en el recreo aquí, pero ¿por qué las niñas están corriendo? Claro, también los uniformes, las niñas con falda, los niños con pantalón, ¿no? Como que estos estereotipos. Es que es un todo, es una locura, claro. Y no caen solamente en nosotras como mamás. Por eso tenemos que. Claro. Entonces, tenemos que compartir, digamos, esta visión feminista, o sea, comadrear en todas las áreas de nuestra vida para que las niñas y los niños crezcan de manera diferente. O sea, libres de estereotipos es el primer paso, yo creo. Justo le estaba compartiendo a Sin hoy, porque nos estábamos preparando para la entrevista, un artículo del New York Times donde justo entrevistaron a sociólogos, a neurocientíficos, a psicólogos, a educadores, donde hay un estudio que se hizo y que dice que hasta los 5 años, o sea, digamos toda la etapa de kinder, los niños y las niñas no tienen preferencia de género en temas de juguetes, en temas de actividades, que es justo la sociedad y lo que dictan los estereotipos sociales, los que dicen no, los niños se van a jugar fútbol y las niñas se van a jugar a la casita y en las jugueterías, o sea, o el rosa y el azul, así de sencillo, así de simple, o el... Y entonces decía que una de las maneras que tenemos como de combatir eso, como esta nueva generación que estamos tratando de educar pues de esta manera, es como justo incluirlos y decirle, tú, hijita, ¿te late jugar fútbol? Vete a jugar fútbol. No, pero hay puros niños. No importa, vete a jugar fútbol. Y si tu hijo un día llega y quiere jugar en la cocinita de tu hija, porque a mi hijo le pasó 1000 veces y yo le pasé la cocinita a su cuarto, o sea, y me valió que... Y es padrísimo. Y es padrísimo, ajá. Yo también jugué a la cafetería. No me importa que la cocinita... Y tengo puros hombres. Claro, que la cocinita sea rosa. Y si tú quieres, o sea, como normalizarlo. Y nosotros también deconstruirnos, porque entonces, y me ha pasado, mi hijo quiere que le compre una muñeca. Llama al psicólogo. ¿Qué hacemos? O sea... Y no lo hacemos desde un lugar ni de maldad, ni de prejuicio, sino de algo que aprendimos mal y que lo tenemos que desinstalar de nuestro CPU. ¡Ay, qué viejas son! Pero, neta, o sea, que lo tenemos que desinstalar para decir, pues mi hijo quiere una muñeca. Y a lo mejor eso significa que solo quiere jugar con una muñeca, o a lo mejor significa que más adelante tendrá otra preferencia. Como sea, va a ser tu hijo. Si quiere una muñeca, compra una muñeca. Oye, no le metas a fuerza un carrito. O sea, dime algo. Sí, échalo. Fíjate, cuando yo viví en Corea del Sur, hace 10 años, para mí fue muy choqueante porque yo llegaba a los centros comerciales a buscar ropa para mis hijos y no existía el área de niñas y niños. Entonces yo llegaba y yo decía, ¿a dónde? No, pues entonces me decían aquí, kids.
ahí, general, éntrale. Y entonces durante y entonces yo dejaba que mis hijos pues era así como normalmente tú vas y tú eliges. Entonces yo les decía, bueno, pues aquí es Kids, pues vas, pues agarren lo que quieran. Y mis hijos agarraban cosas y el pajarito y traía el short a lo mejor con rosa y amarillo, o sea. Y entonces a mí me pareció muy bien que precisamente es hasta los 6 años allá donde la ropa no tiene género. Pero cuando llegamos para acá, pues mis hijos traían su ropa coreana y pues todo no el encajaron. Mundo los veía, claro, los veían raro. Claro, la sociedad también te aparta y te discrimina. Pero en realidad tenemos que tener muy claro varias cosas. Los juguetes son para jugar y divertirse. Llámese muñeca, carrito, cochecito. Para aprender, para desarrollarse. Y si en los juguetes tenemos herramientas de construcción de las personas, porque en realidad son así. Sí hay. O sea, si la cocinita va a ser una herramienta para asignar a las mujeres el rol de cuidadoras, cocineras, entonces tenemos que usar la cocinita para asignarle también a los niños su rol de cuidadores, cocineros. Porque si no, en la medida en la que van creciendo, se va cargando muchísimo cada asignación a las mujeres y a los hombres. Entonces, desde chiquitos tenemos que decirles, no, esto es algo que nos corresponde a niñas y a niños. O sea, cuidar, lavar los trastes, tender la cama, darle un abrazo a alguien, o sea, el cariño, la empatía, ¿no? Que es más guiada hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque las muñecas, mira, mi amor, cuídala. Entonces los niños están alejados de eso y cuando son papás, no saben qué hacer, no saben qué hacer. Y cuando son hijos con padres mayores, entonces le avientan la pelotita a la hermana. Porque, ¿también? Pues, no vas tú, cuida tú a nuestros papás, porque yo estoy trabajando y tengo mil cosas que hacer. Y claro. Es como, claro. Y la sociedad está diseñada así, sí, también. Sí, escala. Claro, porque los trabajos también están diseñados para que los hombres pasen todo el día afuera y las mujeres entonces, como sus trabajos o sus intereses son menos valiosos, puedan renunciar, puedan estar en casa, puedan dedicarse. Pero ¿por qué las mujeres sí pueden renunciar, sí pueden quedarse en casa y los hombres no? También es una estructura que funciona así para reproducirse permanentemente. Entonces, con las niñas y los niños, lo que tenemos que hacer es no. Esto no lo vamos a reproducir. Y a veces predicar con el ejemplo es lo mejor, pero a veces en las casas no siempre los maridos, que es más fuerte, o sea, donde hay poder hay resistencias. Los hombres no van a soltar ese poder tan fuerte. A veces no se puede predicar con el ejemplo, pero sí se puede platicar muchísimo, sí se puede enseñar nuevos referentes, referentes de mujeres que lo han logrado, sí. Mujeres que han llegado a la luna. Ahora vamos a tener una mujer presidenta, una mujer gobernadora, una mujer en la corte. O sea, mujeres en la toma de decisiones que durante muchísimo tiempo fue algo inimaginable. Y estos referentes van a cambiar las perspectivas. Sí. Y no necesariamente va a ser por una cuestión de méritos, porque recordemos que las mujeres no empezamos del mismo lugar que los hombres. Las mujeres per se empezamos desde mucho más atrás. Entonces, cuando hablamos de feminismo, hablamos de que las mujeres tengan igualdad de oportunidades para arrancar del mismo lugar. Porque el privilegio ahora lo tienen los niños. Mucho yo le platico a mi hijo de, mira, yo sé que a ti te encanta llegar primero y demás. Ahorita no lo vas a notar, pero cuando estés en secundaria te vas a dar cuenta. Y ahí vas a tener que usar toda la sabiduría que tienes y decir, claro, yo voy a ser el primero en llegar y va a ser más fácil para mí llegar. Porque nosotras desde chiquitas nos colocan las cadenas. Y tienes que ser femenina y te tienes que arreglar. ¿Qué tenemos que arreglar? ¿Por qué estamos tan descompuestas desde siempre, no? Entonces, ¿por qué nos hacen quedarnos un poquito atrás y siempre dar más y más? Entonces, los niños también tienen que darse cuenta de eso. No en mala onda, de tú también puedes alcanzar lo que quieras en la vida, pero date cuenta que no van a estar iguales. Y justo va a ser en la secundaria, cuando empiezan a tener otros intereses también, cuando se den cuenta de ese privilegio. Que tienen en fuerza, que tienen en habilidad física, no necesariamente cognitiva. No. Pero es diferente la manera en la que aprendemos las mujeres, es diferente la manera en la que aprenden los hombres. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, el lenguaje, siento yo, por ejemplo, también veo hoy en día que es más permisible tal vez ahora que nosotras las mujeres podamos usar malas palabras, podamos usar, ¿no?
pero ¿qué hacemos? Expresarnos. Expresarnos, pero ¿qué hacemos con nuestros hijos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo los dejamos ahí? Es que a mí se me hace bien difícil este tema, se me hace bien difícil la balanza. El tema con el lenguaje es nombrarnos a las mujeres, es decir, que existimos. Vénganse niños a comer. Bueno, en tu caso sí son niños todos, ¿no? Puros niños. Pero si tenemos hijas en casa, vénganse, vente nena y vénganse niños. O sea, existimos. Lo que está pasando con el lenguaje es que es un lenguaje que se ha apoderado del mundo masculino porque es el referente. Entonces las mujeres no somos un referente de prácticamente nada. Incluso todas las investigaciones en el deporte y demás se hacen a partir del hombre, varón, blanco, heterosexual. Sí, fíjate que cuando los mencionas como hombres, vengan niños y hay una niña, pues vienen todos. Pero si dices, vengan niñas y hay un niño, el niño, oye, yo soy niño. Luego brincan. Es como que hasta se sienten ofendidos. Claro. O sea, y eso es una de las cosas que también nos tenemos que deconstruir. Y como que hace un par de años salió este comercial de Corres como niña. Lo vieron, ¿no? Seguramente sí. De una marca, ya no me acuerdo ni cuál. No la voy a decir porque no nos pagaron. No, no es cierto. No, pero me pareció poderosísimo. Se lo puse allí, aunque tenía 3 años, no me importó, pero que se le quedara algo, porque antes de decir corres como niña, lloras como niña, ofensa. Es súper ofensivo. Y no manches, o sea, uno de los momentos donde yo más poderosa y más fuerte me he sentido y que más orgullosa me he sentido de ser mujer es justamente cuando traje a la vida a mi niña. Y cuando das a luz, y no me dejarán mentir, dices, claro que soy mucho más fuerte, claro que tengo un aguante al dolor. ¿Cómo te atreves a decirme, o sea, que corres como niña? No tienes ni idea de lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces ahí es cuando de repente nos vamos como al otro extremo, pero yo sí sé que hay gente que lo dice y no lo dice para... O sea, que ya lo traes, porque lo viste de tu abuelito, de tu papá, de que siguen haciendo chistes, sí, pues, machistas, y que como mujeres nos seguimos riendo. O sea, lenguaje. Y está mal. ¿Cuánto tiempo nos falta para eso? Porque mira, ¿cuánto tiempo nos falta para eso? O sea, yo siempre les digo, y en este tema que a mí se me hace bien complicado, yo siempre les digo que sí hay un avance. O sea, tampoco nos podemos tirar hacia, ay, porque no. O sea, sí ha habido un avance, y sí te puedo decir yo de un avance de cuando yo era niña a la educación de las niñas de ahora, y digo, sí. Y aplaudo y celebro, claro. ¿Sabes? Pero a mí sí me preocupa, y yo insisto, yo tengo puros hijos hombres. ¿Cómo le hago yo para criarlos desde el feminismo sin que tampoco estén sobajados? Porque es lo mismo. Es que el género, o sea, ahí en estas generaciones también termina siendo lo mismo, porque entonces es que eres niño, entonces tú... Pues tú aguántate porque ella es niña. Y sí lo hago, ¿eh? Y yo me cacho y sí le digo, pues ni modo, ella es niña y te aguantas. Sí. Pero también hay esa parte que digo, pues sí, ya casi lo envenenan. Claro, pero claro, hay que explicarle por qué. Hay que explicarle por qué. A ver, ¿no? ¿Por qué explícame pasa? Primero a mí para ya poderlo transmitir, porque a mí estoy bien hecha. No necesariamente es niña y ya, porque entonces lo que estamos creando es una competencia entre mujeres y hombres, que es una competencia permanente. Entonces después la única manera de acercarnos a un hombre es a través de una relación amorosa y no amistosa, porque entonces estará mal visto, porque entonces lo que tenemos que crear es lazos también entre hombres y mujeres, de ella también puede ser tu amiga, también se equivoca, y no necesariamente tú no lo vas a hacer, porque los hombres, o sea, humanos, sí, nos equivocamos, sí, en general, ¿no? Sí, la raza humana. Entonces, como que lograr entender por qué tanto énfasis en las mujeres, y es empezar a hablarles y reconocer el trabajo que hacen las mujeres. O sea, se nos ha asignado toda la vida la casa, los cuidados, las tareas domésticas, que son totalmente invisibles. Y las mujeres que logran profesionalizarse no dejan de tener también la carga de cuidados en casa, entonces tienen una doble jornada, a veces hasta triple, lo que significa que esa parte no es reconocida porque no está bien distribuida. Entonces hay que explicarles a nuestros niños varones por qué es tan importante esto. Porque las mujeres, quizá no en nuestra casa, pero la gran mayoría de las mujeres en el mundo son asignadas a este rol, y hay que reconocer ese trabajo, porque es el que sostiene la vida, porque es el que sostiene a las personas del futuro. No habría empresas, no habría nada. No habría humanos sin las mujeres, punto. Entonces, hablarles desde este reconocimiento, no solamente es porque es niña,
no. Y no es una flor frágil que hay que cuidar. Y entonces el sentido se vuelve otro. Ya no se vuelven iguales, sino, ay, claro, yo soy el poderoso que te va a cuidar. O sea, bien. O que con un poquito de maldad te voy a pisotear. O sea, porque es un arma de doble filo. Sí, porque patriarcado viene de padre, ¿no? Y el padre, pues este que provee, que cuida. Entonces, hay que cambiar estos marcos cognitivos que tenemos de cómo nos relacionamos entre, ¿no? Cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres. Y así poder decir, bueno, yo no tengo el privilegio, entiendo, comprendo, y así también les generamos empatía frente a cualquier situación. Fíjate que a mí me pasó una vez con mi hijo Rocco, que ahorita tiene 5 años, y con Gia, que le lleva 3 años a su hermano. Yo sí soy como muy categórica a la hora de que él le... Y es hombre y tiene instinto de macho, y me refiero no a macho de hombre, sino como de gorila. O sea, es como un mono. O sea, de verdad que sí. O sea, a veces tienen esta necesidad de luchar y de... Porque lo traen, porque forma parte de su ADN y es instintivo. Pero entonces cuando llega la hermana, yo me pongo mal, el papá se pone peor y entonces lo agarramos y dice, no en esta casa. No solo no en esta casa, sino que no puedes ponerle un dedo encima nunca a una mujer. Jamás. O sea, y entonces el otro día así se volteó y nos dijo, ¿y por qué ella sí me... Y a ella no le dicen eso? O sea, a los 5 años. Y entonces yo, la verdad... como que me bloqueé porque le dije, ay, no lo voy a empezar a explicar ahorita a mi hijo. No, pues es que las mujeres durante muchos años, los hombres, les pegan y las pueden matar. Y entonces dije, no, información no necesaria, cero a su nivel. Entonces ahí intercedió Pato, por suerte, y le dijo, no le puedes... Primero porque no es una manera de manifestar inteligencia y no nos podemos comunicar por... Uno. Dos, no le puedes... porque es mujer, porque tú estás muy fuerte. Los hombres... a veces, pues somos más fuertes. Y ahorita tú eres más chiquito que ella, pero en 3 años vas a estar a la altura de ella. Y con lo que tú crees que es un golpe de juego, la puedes lastimar. Y no lastimamos a la gente. O sea, no podemos lastimar ni a una mujer ni a un hombre. Pero si estás al tú por tú con un hombre, pues tienen igualdad de fuerza. Tu hermana no. Y entonces ahí como que él agarró la onda... Él se sintió como validado, porque no fue porque lo digo yo y ya. Sí le brincó que toda la vida, cada que le toca a su hermana, es que los dos nos ponemos como locos. Entonces iba a decir, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no se ponen así con mi hermana? Que también es una... Porque sí es. La verdad, cuando se pelean los hermanos, los que tienen hermanos ya saben cómo son. Y entonces ha sido como pues complejo explicarle desde un lugar de igualdad. Justo. Porque es lo que dice Cintia. Si no, es irte al otro lado. Yo por eso no comprendo y yo les digo que sean buenos seres humanos con los hombres, con las mujeres, general, con los gatos y con los perros. Es que en general... Y los gorilas. Claro, yo, así tiene yo, que porque ser. Porque yo no logro, ¿sabes? O sea, yo a lo mejor estoy todavía atrasada mentalmente algunos siglos, pero a mí me cuesta trabajo, por ejemplo, me pasa. Porque ¿cómo te diré, Vale? La teoría la entiendo perfecto. Perfecto. En mi momento, en la práctica... me cuesta mucho trabajo, o sea, tengo que empezar por mí antes de que empezar por los niños. Y yo fui educada de otra manera. Entonces creo que sí estoy tratando yo de hacer un buen trabajo con mis hijos, pero primero tendré que empezar, pues obviamente por mi educación. A reaprender. Y que con todo y todo, pues yo soy una mujer que pudo. Uh-huh. Y que además trabajamos en un medio de muchos hombres y de, ¿no? Y con una brecha salarial que todavía existe. Ah, perra. Todavía. Tremenda. Pero, o sea, por ejemplo, me pasó el otro día... Hay partidos de fútbol. Mi hijo, el más chico, juega en un partido de fútbol contra un equipo. En mi equipo eran puros hombres, pero en el otro equipo había 3 niñas. Chiquitas, pero picosas. Y entonces, mi hijo, cada que se acerca, iba el balón, no sé qué, llevaba el balón, iba dominando, y se le acercaba una niña y automáticamente soltaba el balón para no lastimarla. Entonces llega el profe y me dice, ¿por qué le tiene tanto miedo a las niñas? ¿Qué le hicieron? Pues no es miedo, la respeta. De más, se me hace que ya se me pasó la mano. No, está bien. Y entonces él me dijo, porque perdieron. Y todas las oportunidades que él tuvo a gol, si la niña, o sea, era su punto débil. Se le acerca a la niña y yo no me meto. Claro. Y entonces voy yo al medio tiempo y le digo, pero métete. Tú, ya, métete, mete un gol, están perdiendo. Toda intensa la mamá del fútbol. Y me dice, ¿y si la lastimo? Claro, pero entonces es que esa niña y la mamá de esa niña y los papás asumieron la responsabilidad de que su hija entrara a un partido de fútbol. O sea,
¿no? Pero o sea, ahí... Entonces ahorita digo, no manches, o sea, ese día el profe me dijo, pues sí está bien que respete, pero no... Pero que juegue. Gol. Sí. No, bueno, entonces, pero yo sí. Entro en esta controversia que me parece bien complicada, sobre todo yo porque tengo puros hombres, o sea, yo no podría dar un punto de vista como ustedes porque yo no tengo niñas. Claro. Pero ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar esta línea delgada entre lo que es violencia y lo que es un juego. Claro. O sea, hablar de violencia es uno de los puntos claves para nuestras hijas e hijos. Hablar en tanto física, en tanto emocional, psicológica, cultural, simbólica. O sea, todos estos tipos de violencia que cualquiera de nosotras también practica, porque nosotras también crecimos en una sociedad patriarcal. Entonces, la practicamos y la reproducimos sin darnos cuenta. Entonces, también hay que hablar de eso. A ver, si tú vas y tiras a gol, no la vas a lastimar porque estás jugando. Ahora, si tienes la malicia, maldad, ¿no? Claro. De ir y patearle, entonces esta línea delgada que a veces no se puede entender, y sobre todo en niños. Ahora, Odalis, que decías, pues, ¿por qué no le dicen a mi hija? Pero también entre hombres, no queremos que se peleen, porque no. También ya es la manera de comunicarse, o la manera de a ver quién tiene más poder o jerarquía aquí. Como les decía hace rato fuera del aire, todo sistema jerárquico tiene que cuestionarse. ¿Por qué y quién está arriba? Y en el caso de las mujeres, estamos por debajo de los hombres, que es lo que nos ha costado años y nos va a seguir costando años de lucha. Y esta lucha es lo que queremos transmitirle a las niñas y los niños de, a ver, es que esto no va a ser solo un trabajo de las mujeres. O sea, si los hombres no ceden los espacios, no entienden por qué es tan valioso, esto nunca va a cambiar. ¿Y por qué es valioso? Porque lo que hacen las mujeres y las niñas tiene mucho que ver con el sostenimiento de la vida que decíamos. Esto tiene un ingreso económico, o sea, que más o menos es como el 26.5% del Producto Interno Bruto del país. O sea, ya hay un valor económico, pero también hay un valor emocional. O sea, quienes cuidan bebés, quienes cuidan infancias, quienes cuidan abuelitas, abuelitos, o sea, todas las personas vulnerables. Eso quiere decir que vale demasiado para sostener la humanidad y lo que tenemos. Eso es lo que tenemos que decir que es valioso y que no solamente va a pertenecer a las mujeres mientras ellos están en el mundo público, en el mundo del dinero, en el mundo de las decisiones. En tanto cambiemos esa percepción con las niñas y los niños, van a poder generarse sociedades muchísimo más igualitarias. Pero ¿por qué queremos igualdad? No quiere decir que les van a quitar recursos, que les van a quitar oportunidades o satisfacciones, sino que vamos a poder construir mundos mucho más felices al final y mucho más emocionalmente estables, que eso es uno de los grandes retos en esta sociedad, la salud mental también. No, y con más libertad. O sea, fíjate que ahorita que decías todo eso, pensaba yo, ¿no? Que cuando me enteré que estaba embarazada de niña, yo me tardé mucho en embarazarme, bueno, mucho en mi relación, porque Pato me decía, ya, tengamos. Y yo decía, no, porque se va a truncar mi carrera, ¿no? Y esa es una de las creencias que me costó mucho quitarme de la cabeza. Cuando nació mi hija, les digo que me sentí más poderosa que nunca, pero cuando la vi bebita así chiquita, me acordé de todo lo que yo tuve que pasar por el simple hecho de ser mujer. Ni por mis habilidades, ni por mi preparación, ni por mi esfuerzo, ni por mis estudios. No, por ser mujer. Y uno de mis cuestionamientos era, ¿cómo voy a hacer para que mi hija no tenga que aguantar a un vato en su trabajo que le tira el pelo y que ella navegue en ese mar sin que le quiten el trabajo, pero sin tener que acostarse con él? Eso está acá. O sea, eso yo lo viví un sinnúmero de veces. Hoy, orgullosamente, les puedo decir que nunca me tuve que acostar con nadie para llegar hasta donde estoy. Pero fue titánico. Fue titánico. Por muchas razones. Por hombres mal educados. Por mujeres que no honran el feminismo. Que hay un chorro. Que hay un montón. Y bueno, por la sociedad y todo esto. Entonces, sí, por eso te digo que viéndolo desde el punto de vista de la mujer, porque tú también seguro pasaste por muchas situaciones y tú también, cada quien tiene su historia,
pues sí, tristemente a veces nos tenemos que ir a los extremos para después llegar a este punto medio donde conciliemos, ¿sabes? Yo sí no quisiera que mi hija pasara nunca por eso y agradezco enormemente cada marcha, agradezco enormemente estos espacios. Voy a seguir empujando y fomentándolo a full porque quiero un mejor mundo para mi hijo y para mi hija. Y quiero que mi hijo sea un papá a toda madre. Y no quiero, nunca se me va a olvidar, Cintia, que me decía, es que yo no quiero que mis hijos sean unos inútiles. O sea, yo necesito que recojan, que hagan la cama. Que... Y Cintia ha educado a sus hijos, fíjate, desde un lugar súper feminista. Sí. Y eso que la abruma hablar del feminismo, pero lo ha hecho. Porque me voy a leer, porque yo me conozco y entonces ya mis hijos ven a una niña y corren. Pero lo has hecho muy bien, o sea. Pero también no siento que hay un tema entre mujeres que también nosotras nos tenemos, no solo exigir, nos tenemos que súper deconstruir y reaprender y solidarizarnos. O sea, nosotros tenemos un programa que hacemos que el día que fue un día sin mujeres y que llevaron a 4 conductores a nuestro programa, hombres, a cubrirnos ese día porque ninguna mujer fue. Todos los comentarios que habían negativos de, ay, ya mejor dejen a los hombres y quiten a esas urracas que hablan, el 90% eran de mujeres. Entonces tú dices... Y la que te insulta es mujer. Y la que te insulta es mujer. Y la que te dice es mujer. Y la que te mete el pie a veces, sí, la mayoría es mujer. Y la que no comparte y la que no hace comunidad es mujer. Entonces es como decir, ok, está buenísimo, vamos para adelante, hagamos equipo, hagamos comunidad, hagamos tribu. Pero seamos congruentes. Es que no todas lo hemos visto. Es un proceso. Por eso hay que ampliar la conversación y me encanta que me hayan invitado. Porque hay que hablar y hablar. ¿Por qué es importante ponerse las gafas violetas? ¿Por qué es importante verlo desde esta mirada? ¿Por qué es importante enseñar a las niñas y los niños? A ver, niña, tú no tienes que agradar a los niños. Porque en la adolescencia entonces pasa. Y pasa que no tienes que competir con otras mujeres. Porque... la socialización de los valores pasa a través de las mujeres porque somos el vínculo cuidador. Entonces, nosotras estamos reproduciendo lo que nos enseñaron. Y a mí me enseñaron que yo tengo que ser bonita para agradar, para que me escoja un hombre. Y ese es un mito terrible, el mito del amor romántico, ¿no? Exacto. Me tienen que escoger y tengo que ser buena ama de casa, buena cocinando, etcétera, para que me escojan buena bien. Mamá. Oye, y encima eso nos baja, nosotras parimos, nos tenemos menopausia. Menopausia. No manchen, o sea, agarren la onda también. No, es un montón, es un mundo. Sí. O sea, entre lo físico y lo que ya traemos dado. Sí está pesado, pero sí podemos. Y emocionalmente estamos enganchadas. Emocionalmente esto del amor romántico es súper importante porque los hombres están como buscando quién puede ser la mejor versión para satisfacer mis necesidades y las mujeres tenemos que estar agradando, o sea, somos cosificadas de si no soy bonita, si no soy tal, sí. ¿No? Para agradar a los hombres y encima nos venden esta idea de que el amor lo puede todo. El amor va a vencerlo, entonces el amor es sufrimiento, tenemos a Romeo y Julieta, el amor es sacrificio, que también nos los venden mucho a la mamá en la maternidad, es que si tú amas a tus hijos entonces te vas a sacrificar, oye, pero es que esto no tiene que ser así, esto tiene que ser un reparto entre todas las personas que convivimos, ¿no? O como cuando dices, ay, es que es bien buen papá porque hizo tal, pues le tocaba, ¿no? Oye, claro. ¿Y no te pasó? Bueno, le a ti tocaba, ya no, porque tú eres maestra, pero ¿no te pasó que a veces le decía, a mí me pasó mucho, ya los traté de erradicar, pero oye, ¿me ayudas a cambiarle tantito el pañal, bebé? Porque tengo que ir al baño, porque hace 8 horas no voy. Oye, ¿me ayudas a dormirlo? Sí. Oye, ¿me echas ayudas? ¿La mano? Échame la mano, no, quédate con él en la tarde, porque fíjate que tengo llamado. Y eso ni me lo pidió mi marido que se lo dijera. Ni le tienes que decir. Pero es nuestra enseñanza ancestral de 1800. Oye, pues lo platicamos, los dos quisimos reproducirnos y es responsabilidad de los dos y es tu responsabilidad paternal, no me estás ayudando. Pero, y mira que yo crecí en un matriarcado y aún así me caché diciéndome, ¿me ayudas? O sea, yo igual, pero son ese tipo de cosas que a lo mejor obviamente pues van a estar ahí. Porque son de educación, de lo que decías tú, del lenguaje con el que... Ese es lo que te referías al lenguaje. Nos pedimos permiso, ¿no? O sea, yo todavía a mi esposo, y mi esposo que es bastante cool, me dijo, ¿y por qué me pides permiso? Yo no me había cachado que yo le estaba pidiendo un permiso. Y usted me dijo, ¿y tú por qué me pides permiso? ¿Qué? ¿Soy tu papá? ¿O qué?
Y entonces me caché. Ahí caes, claro. Chin, pero es el lenguaje que tenemos que empezar a cambiar. Por ejemplo, yo sí estoy muy sorprendida. Ay. Y me estoy palomita, porque de una u otra manera, a lo mejor sí estoy creando en el feminismo, a lo mejor me estoy excediendo. Sí, sí, sí. Que pueda ser que a lo mejor me estoy excediendo, porque yo me siento con una responsabilidad bien grande porque tengo puros hijos hombres. Entonces yo me siento todavía ahí más responsable porque yo tengo que, siento que yo tengo que educar buenos hombres y que valoren a la mujer y respetuosos. O sea, y respetuosos, y... pero no inútiles. Como que sientes que tienes que ponerle un extra. Exacto, exacto. Claro. Y vengo de un matriarcado, precisamente como Oda, y a lo mejor estoy... ¿Cómo le hago pan? Para balancear. Para balancear. ¿Cómo nos balanceamos? Porque también puede ser la que esté y que si ahorita se esté dando cuenta de no manches, estoy del otro lado. O prueba y error, ¿no? Machista, machista, machista. Y del otro estoy feminista, además. Todo lo que hacemos en la cotidianidad es lo que nos hace las personas que somos. Uh-huh. Entonces, estas prácticas cotidianas de cambiar el rumbo, o sea, ya ni siquiera tenemos que nombrarla como estoy educando demasiado feminismo. No, sino son las prácticas que ellos van a reproducir mañana. Ellos en el sentido de tus hijos varones. Entonces, si tú les estás enseñando constantemente a... las mujeres tienen un valor importante en la sociedad, las mujeres se dedican a esto, las mujeres pueden hacer también muchas cosas, ellos van a empezar a interiorizarlo. Okay. O sea, al final no creo que sea una balanza porque la sociedad ya es el punto de, de inflexión. Al revés, ¿no? Es la sociedad la que dice, no, tú eres un hombre y tienes que sobrevivir de cierta manera y no otra, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos como este equilibrio en decir lo que nosotras queremos para nuestros hijos, pero van a salir a la sociedad y a ver si esas herramientas sí las utilizan, cómo las utilizan. Okay. Y también para sobrevivir. O sea, mucho decían, las mujeres no necesariamente son nuestras aliadas porque también han sobrevivido a este sistema así. Porque claro, ellas están en estado de alerta todo el tiempo. Claro. Entonces tampoco juzgar y tampoco señalar. Son empáticas. Es la manera también de pertenecer a un sistema que nos ha excluido toda la vida. Parecernos a este modelo de hombre es lo que nos puede hacer sentir que sobrevivimos. Agradar a los hombres, eso es algo que también le tenemos que decir a nuestras niñas. No tienes que agradar. Claro, es una línea súper delgada. Por ejemplo, mi hija, que vamos a un bautizo, a una fiesta como medianamente importante, a un, no sé, ella se quiere ir en shorts, ya sabes, súper... Súper cool hippie así, de la vida. Y entonces yo así en... Ay, si eres libre de decidir. Pero por favor, hoy ponte un vestido. O qué tal que te peino o algo así. Entonces yo entro también en este choque cognitivo de le estoy pidiendo que sea libre, que se exprese como quiera. Y entonces tenemos algún evento, algún cumpleaños. Y quiero que se arregle. Y quiero que, claro, se arregle. Entonces yo misma me estoy mordiendo la mano. Ahora me entiendes. Diciendo, ay, y eso es lo difícil en nosotras, ser congruentes. Congruentes, exactamente. Esa es la palabra. Eso es lo que estaba tratando. Ya entendí todo. Sí, no, es que sí, totalmente. Estoy ya. Sí, esto se va a trasladar a lo mejor en unos años y con el avance y con estas pláticas y con estos espacios y con las movilizaciones y con la información y con la voluntad de desaprender lo que aprendimos mal y de construirnos. Creo que esto se va a transformar en un no criar desde el feminismo, sino simplemente criar y simplemente educar. Ojalá lleguemos a un punto que yo creo que sí. Gracias, Valentina, por venir. ¿Nos faltó algo? Tan embarazada. No te digas si nos faltó algo. ¿Nos faltó algo? Nos va a tomar más o menos 200 a 300 años alcanzar la igualdad. Entonces, tenemos un gran poder en nuestras manos con las niñas y niños. Porque ellos van a ser la generación que sigue, que va a enseñar a la generación siguiente y a la siguiente a poder tener una sociedad más igualitaria. Pasito a pasito, con paciencia, pero con paso firme. Exacto. Eso. Exacto. Oye, pues feliz parto feliz próximamente. Parto. Gracias por venir, gracias por llenarnos de información, por este debate y anecdotario informativo. Gracias de verdad por estar aquí con nosotras y esperamos que a ustedes también les haya funcionado este episodio de un tema tan complejo, pero que pues no podemos ignorar. Totalmente de acuerdo contigo y bueno, recuerden suscribirse y denle like. Bye.